Familia Rodríguez León, creo que estamos todos encantados de compartir el que sin duda es para vosotros un día muy especial. Un día en que culminan muchas ilusiones, en que se materializan cosas tan hermosas como la pasión por la tierra, el paisanaje, en que podéis estar orgullosos de contribuir y de una forma decisiva a modernizar y a apuntalar el progreso de esta parte que es el corazón de nuestra tierra, en el centro del centro de Castilla, y de hacer lo que los emprendedores y los hombres de empresa sabéis. Apostar, asumir riesgo, invertir, crear riqueza y crear empleo. Un mérito y un esfuerzo por el que ya merece la pena estar hoy con vosotros para agradeceros esa ilusión y esa pasión que quiero deciros compartimos. Yo conozco de antiguo a José Luis y le he visto oficiar muchas mañanas en Madrid presentando, despidiendo y lo más difícil, moderando debates muchas veces complicados, pero nunca le había visto tan emocionado. Y creo que José Luis, familia, tenéis motivos para ello. Para la Junta ha sido primero una obligación, lo seguirá siendo, pero también ha sido un placer acompañaros en esta fase inicial de lanzamiento, con tantos requerimientos administrativos, con búsqueda de ayudas, no siempre económicas, también las técnicas, porque habéis hecho un enorme esfuerzo en este proyecto. Y lo seguiremos haciendo. Y por eso, en esa aspiración en la que tú te has centrado en tu intervención, que es la de obtener ese reconocimiento de vinos de pago, que sin duda alguna es, desde un punto de vista administrativo, una nueva contribución a ese esfuerzo de búsqueda permanente de calidad, de diferenciación y también de apertura en unos mercados que son muy globales y muy competitivos, pues sin duda alguna nos vas a encontrar. La consejera toma nota de tu solicitud, aunque en su momento la tendrás, lógicamente, que formalizar. Simplemente te digo que, como tú muy bien has relatado, esa ley agraria de la que nos hemos dotado para el conjunto del sector agrario, ganadero y agroindustrial de Castilla y León abre esa posibilidad que ahora vamos a desarrollar reglamentariamente y que determinará que con las exigencias, y nos parece bien, porque las exigencias deben medir la calidad de los mejores que nos impone la Unión Europea, por fin podremos tener también en Castilla y León esa gama de vinos de pago que sin duda alguna nos hará más competitivos y más fuertes, reconociendo nuestra calidad en los mercados europeos e internacionales. Mientras tanto, gracias por el esfuerzo, gracias por la innovación, gracias por este sano equilibrio entre la tradición, que significa el cultivo de la vieja uva de toro en viñedos de más de 75 años en la cercana DO, en este caso sí, de Toro, ya en la provincia de Zamora, en Morales, y gracias también por la innovación de un proyecto en el que habéis restaurado patrimonio, en el que habéis restaurado viñedo, en el que estáis explorando las posibilidades tanto de unas uvas autóctonas como también de unas uvas en principio foráneas a este territorio. Y que le viene, vuelvo a decir, a pegar un empujón al desarrollo con creación neta de puestos de trabajo de la tierra de Campos. No es, y no quiero con esto corregirte, afortunadamente en materia de viticultura el único proyecto existente. Es verdad que ya, yo creo que en la provincia de León, muy cerquita de Sahagún y por tanto muy vinculado también a lo que fue el viejo cultivo de la vid y la producción de vinos de calidad de los monasterios, en este caso del Camino de Santiago, hay afortunadamente emprendedores que también lo estás haciendo, pero haces muy bien en recuperar, en considerar ese liderazgo a la sombra de las murallas de Urueña, es
la verdad, el primer proyecto que restaura, que restablece con criterios del siglo XXI lo que fue una realidad de unas producciones que ya tenían aquí presencia en el siglo XII. Por todo ello, gracias. Hoy José Luis, heredad de Urueña, es un ejemplo más de lo que la cultura del vino, de lo que la empresa vitivinícola está significando en estos últimos años, 30 años, para Castilla y León. Una transformación. Me atrevería a decir, queridas amigas y queridos amigos, que desde el punto de vista agrario y desde el punto de vista del medio rural, la principal, la más hermosa, la más rutilante, la que transmite mayor calidad y además nos vincula al terruño, a la raíz, a la fuerza del zarcillo. Porque esto se ha producido en las grandes denominaciones de origen, quizá el prototipo, estamos, ¿verdad?, muy cerca de Toro, pero el prototipo puede ser Ribera de Duero. Hoy Castilla y León es un mar inmenso de 75.000 hectáreas de viñedos de calidad. 65.000 de ellas son viñedos acogidos a algún tipo de denominación de calidad. Hay que pensar que tan solo hace 13 años esa proporción era menos de la mitad. Se ha hecho un enorme esfuerzo por los protagonistas de este esfuerzo, de esta realidad, por esos 15.000 viticultores, por esos 530 bodegueros de esta tierra, por esos más de 4.000 trabajadores empleados en esta industria que nos sigue dando unos espléndidos resultados, que se han materializado este año en una muy buena cosecha, en una cosecha rica, en una cosecha que viene también a colmar las producciones y la renta de nuestros agricultores, es importante, pero sobre todo que está trasladando la imagen de calidad de Castilla y León y está dando unos espléndidos resultados de carácter económico. Estamos hablando de una producción aproximada a los 200 millones de litros de vino de calidad. Estamos hablando de una facturación próxima a los 700 millones de euros para Castilla y León, de unas exportaciones crecientes superiores ya a los 150 millones de euros y, sobre todo, la marca de calidad, la calidad de nuestra tierra, la calidad de las mujeres y de los hombres de nuestra tierra. Estamos ganando cuota de mercado en los vinos de calidad españoles. Y no es fácil ganarla. Pero en el año 2013 el conjunto de los vinos de calidad de Castilla y León ya superaban el 20% de todo el mercado nacional de vinos de calidad. ¿Y eso a quién se debe? A los protagonistas, a los viticultores, a los bodegueros, a los trabajadores y a emprendedores como vosotros. Por esa apuesta, por no olvidar vuestras raíces, por volver a las raíces, por apostar por la tierra, por el futuro de la tierra, nuestro agradecimiento y, como comenzaba, finalizo. Para nosotros es maravilloso compartir esta apuesta, compartir esta empresa, compartir el amor por esta tierra, por Castilla y León, hoy en Urueña, y compartir vuestro proyecto, al que todos deseamos que no solo la del 2014, sino todas las sucesivas, sean unas felices vendimias y que vosotros las disfrutéis con el éxito y, lo que es más importante, con la felicidad personal y familiar. Muchas gracias a todos.